la pierna y las acelas. Se la todo. Ay, qué pedo. Pobre de la cena. Ni modo, tendrá que cenar de nuevo. Los que me critican es por envidia. Adórenme, chicos. Soy una diosa negra. Las chicas envidiosas critican porque sus novios me prefieren. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Si vieron lo que está abajo, es un camello al agaver. Esta lluvia está como para quitar la ropa del tendedero. No. Pues obvio, cabrón, siempre que llueve debes de quitar la ropa, a menos de que quieras que se vuelva a lavar de nuevo. Y aparte, tenga un olor como a caquita, porque ya saben que la agüita sube, caca, baja. Y ahí van los miaditos, unos que otros cosas raras, leche de mípalo, etcétera, etcétera. Si estás lavando la ropa de tu esposo y te sucede esto, ¿qué procede? A ver, en primera soy vato, así que no voy a tener esposo, pero supongamos que tengo esposa. Y obviamente no le voy a estar lavando la pinche ropa, así que se cancela todo porque... no es cierto, nah. Pues me lo quedo, chingue su madre, pones Kawasaki. Ley, si ves tu inicial, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, U, B, 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 F, 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 de rolas, chaparrito. ¿Qué pedo? ¿Qué acabo de leer? Aguántenme, voy a vomitar como en el del video y ahorita vengo. Ese culo brilla en la oscuridad, no le hace falta flash. Lo que se me vino a la mente es el flash, ese güey, el que corre bien rápido al lado de un güey de un culo brillando, ¿no? No sé, se me ocurrió. Típico, aquí estás vendiendo tu celular, se vende celular, compra y venta, estática al 100, no sé su pinche madre, no cambios, ofrezcan más, unas mamadas, le mandas las fotos y de repente se te pasa una foto de tu vieja, del culo de tu vieja y... ¡Ah, no mames! Las de las nalgas no era, esa es mi vieja. Es muy normal, por eso siempre tengan mucho cuidado. ¿Comprendes ropa para mi pequeño Bad Bunny? Real es la muerte. O sea, a ver, no mames, pensé que Bad Bunny era el de la gorra. ¡No! ¡Bad Bunny es la bendición! ¡Verga! ¿Cuántos años tienen, Chipín? Me confirman que tienen aproximadamente... La chava tiene como 15 y el vato como unos 18. ¿Y ya trabajan? Me informan que no. ¿Y quieres cuidar al chamaco? Su abuelita y su mamá. Bueno... Me retiro y me voy lentamente antes de que las luchonas vengan y se enojen. Así que me voy lentamente. Gajinge su madre, el que me la raye, todos juegan. Oh, igual, que te enseñen a escribir. Aguas, mira quién lo dice. No mames, y si hay morras, he tenido el gusto de ver morras así, chavas, para el que no entienda, pues mujeres. Que escriben literalmente de la chingada. Dirán que se ven chulas, princesita, hermosita, mamachita. Antes estaba de moda escribir de la chingada, hasta yo lo llegué a hacer. Pero no mames, ya estamos en el siglo 40. No, tampoco, no mames, ya estamos en el 2019. Así que pónganse las truchas, mamacitas, y dejen de escribir puras mamadas. Una rascándome el Culiacán. Y todavía, créditos. Naomi. No más, Cayu. Ahora agárrale, enciéndele. Huélele. Frijoles rancios, chingues. Una buena noche con mis compas y las perras. Y las perras. ¿Dónde están las perras, güey? A lo mejor se fueron a comer croquetas o no sé. Foto de su novio, esta es la mía. ¡Oh! ¡Tiene una panocha en la axila! ¡Qué pedo! Para el que no sepa qué es panocha, una panocha, no sé, así sabe, ¿no? ¡Qué asco, güey!
¡Qué asco! ¿Cómo está eso? No sé, ¿veará por ahí o cagará? ¡Ay, Dios mío! Provechito si están comiendo. Hay dolor, hay rencor y sentimientos encontrados. Hay deseo de morir por no tenerte a mi lado. ¡Oh, no mames! ¡No mames! ¡Ya descanso, putísima madre! ¡No mames, güey! ¡Cae tantos pitos! Ah, verdad, no, se cancela todo. ¡Vámonos! ¡Putrio! Bailo para que dejes de publicar pendejadas en Facebook, en verdad. Bailo, bailo, bailo. ¿Are you okay? Estamos perdidas. Perdidas, 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 perdidas. 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 Perdidas.